Esta historia es paranormal y única. Volvemos al tiempo, hace muchos años, 100 años atrás. Hace 100 años atrás andaba una jovencita en los ranchos de México, Julia. Julia era muy feliz, muy contenta, una mujer de rancho, una jovencita de 16 años. Ella era gozosa, feliz, siempre entre los animales, siempre ordeñando las vacas, dándole de comer a sus gallinas, porque su mamá era muy contenta y ella era muy feliz. Su piel color canela, su pelo negro hermoso, unas trenzotas, una mujer bella. Esa joven preciosa tenía un futuro muy brillante. Quería ser muy feliz. Ella siempre pensaba en su corazón, Julia, qué alegre me siento. Se levantaba contenta, haciendo sus quesos, sus comidas, porque su madre le había enseñado a cocinar muy delicioso, a ella y a sus hermanos. Ay, pero tenían miedo de repente, porque tenían que pasar por un lugar de ese rancho, por una casa media fea, y ahí estaba un hechicero. Era un hechicero malvado que se la pasaba haciéndole maldad a esa gente de ese pueblo. Y Julia, cuando tenía que pasar por ahí para ir lejos, hacia la montaña, a ir a buscar sus animales, porque era una mujer muy feliz, ayudaba mucho a sus papás. Ella caminaba diario, diario, diario. Pero ella de repente sentía y miraba que alguien la estaba acechando. Alguien la miraba, pero no sabía quién era. Ella sentía un terror en ella misma, Julia. No entendía, Julia, por qué siempre empezó a sentir, a base de sentir esa alegría, ese gusto, empezó a sentir miedo, desconfianza. Siempre sentía que alguien la miraba. Ella solo tenía 16 años. Pero ella lo que no se imaginaba, que el hechicero ya le había puesto los ojos a ella. Ella caminaba rutinariamente lo mismo, ella iba a hacer sus tareas de diario. Y de repente empezaba a mirar que un hombre sombrío, feo, delgado, muy delgado, narizón, orejón, el pelo muy greñudo, era una persona que era rara, no era normal para ella. Y de repente ya empezó a mirar y ella a fijarse que el hechicero la miraba. Por eso ella sentía siempre que alguien la miraba, Julia, y Julia sentía mucho terror, mucha desconfianza. Iba caminando y un día de repente el hechicero la miró, estaba de frente, se tropezó con él. Y ella sintió aquel terror, aquel temblor de boca. Se quedó impactada de ver a ese hombre, ese hechicero, que la miraba con esos ojos negros, dominantes, con maldad, con lujuria en sus ojos. Julia sintió escalofrío, sintió terror en ella misma porque había visto la maldad de ese hombre, de ese hechicero hacia ella. El hechicero malvado, el hechicero sucio, diabólico, había puesto la mirada en esa hermosa joven, en Julia. Pues pasó el tiempo, los días, los meses, y él acechaba, era muy jovencita ella, él ya era un viejo, muy viejo para ella. Así es, pero ese hechicero ya era un hombre malvado, maldito. Pero había puesto su mirada en esa hermosa joven. Julia ya no se sentía con confianza, ya trataba de decirle a su mamá y a su papá, pues que sentía miedos, que ella ya no quería salir igual, porque ella ya presentía, tenía el presentimiento de la maldad de ese hechicero, y todos en ese pueblo le tenían miedo porque era el hechicero maldito. La maldad estaba tras Julia. Llegó un momento donde ella ya no quería salir, ya no quería hacer sus tareas. Y su papá le decía, pues, ¿qué pasa, Julia?
No va a ayudarnos. ¿Qué le está pasando, mija? Decía, no, papá, no quiero. Siempre estaba poniendo ya pretextos que sentía enferma, que no quería hacer nada, porque ella tenía miedo. Había un miedo que le estaba calcomiendo en ella misma. ¿Qué era? No sabía. Pero ese hechicero a ella le daba mucho terror, mucho miedo. El hechicero viejo, feo, horrible, ojos dominantes, ojos diabólicos. Ella se quedaba pensando en su habitación, porque ella se acostaba en su petatito, aunque tenían animales, pero era gente antigua de antes. En su cuartito se quedaba ella, en su lugarcito donde sus papás le dejaban quedarse. Se ponía a pensar, ese hombre me miró con mucha maldad, pues ella sabía lo bueno y lo malo, porque la había visto como mujer, como con mirada más rara. Ella sentía una repugnancia, como un asco cuando la miró así. Pero pasaron los meses, los días, y no quería hacer sus tareas. Y su mamá le dijo, no te preocupes, hija, tú sigue, sé feliz, no dejes que nadie te opaque, nadie te haga daño. Pues el caso de que ella volvió a querer ser la misma, pero ya no podía, ya salía a hacer sus tareas, pero tenía miedo porque siempre tenían que pasar por esas partes donde estaba ese hechicero maldito. Este hombre horrible, feo, diabólico, piel grisosa, piel sucia, ojos dominantes, ojos diabólicos, alto, muy delgado, con maldad en su propia piel. Volvió a hacer sus tareas, Julia, cuando va caminando, y va caminando y caminando, pero ella sentía mucha, mucha desconfianza, se sentía como en un vacío, como que iba a caer en un vacío ella, y de repente empieza a tropezar otra vez con ese hechicero, y la miraba fijamente, pero no le decía nada. Y era esa mirada horrible, subliminal, como la miraba, y ella sentía que se quedaba congelada, no podía ni caminar ni para atrás ni para adelante. Y después ese hechicero volteó y la miró y le hizo como una sonrisa, una sonrisa. Ella sintió que su vida se acababa en ese momento, era una cosa para ella terrible, asquerosísima. Sentía su sonrisa que era una asquerosidad. Llegó el momento donde prosiguió ella como pudo, hizo y caminó con sus pies, parecían rocas, piedras que no se podía mover. Y ella sabía que era el gran hechicero del pueblo, era un hechicero malvado. Pero tenía ya, no era un hechicero, era un hechicero diabólico, malvado. Pues ella siguió caminando a sus labores, pero ya se sentía como que se había vaciado de ella misma. Sentía como si fuera un hielo, como que no podía reaccionar por nada. Ya habían veces que había topado a ese hechicero malvado. Llegó el momento donde ella caminaba, caminaba y volteaba y ya no era la misma. Le decía a su mamá y su papá, ¿qué pasa, hija? No sé, me siento como si yo fuera un hielo, una roca, como que no siento la alegría que yo sentía, ese gusto, ese amor, ya no siento. Yo me siento como si fuera un hielo, no sé ni qué es lo que quiero, me siento vacía, ya no sé qué hacer. Pues, ¿qué le está pasando, Julia? Le pregunta a su papá, papá, ya no sé, ya no puedo, ya no quiero hacer lo mismo, ya no quiero hacer mis labores ni salir de la casa. Hija, usted puede salir, no se deje que nadie le haga nada. Usted puede luchar. Ay, señor, pues ella tenía que luchar contra la marea, contra el tiempo, y se tenía que salir adelante, pues el tiempo no se detiene. Llegó el momento, pasó un mes, mes y medio, donde ella siempre sentía que la acechaba, que la miraba y siempre era lo mismo. Pues ya lo había visto varias veces y le había sonreído. Ella se sentía peor, sentía que ya su cabeza no era de ella, sentía que su cuerpo ya no era de ella, algo pasaba. Se sentía tan vacía, tan terrible, que no hay palabras para decir cómo se sentía Julia. Sentía una asquerosidad al ver a ese hechicero malvado que la había visto con maldad, con lujuria. Llegó el momento donde pasó un mes, mes y medio. Ella ya andaba casi en los 17 años. Así es. Y ella se sentía como que su piel, su carne ya no era de ella, ni ella misma era ya de ella misma.
Se sentía como roca, como si ella no fuera ella, como si se era un cuerpo que caminaba sola, así ella se sentía y le decía: "Mamá, yo me siento que yo no soy, yo me siento como si yo no fuera". Y la mamá: "Ay, hija, es que estás creciendo, mija, no te preocupes". Y la mamá con aquel gusto, pero empezó a mirar rara a su hija, triste. Empezó a ver que empezaba a cambiar. La miraba como muy pensativa, sentada afuerita de su casita de una roca. Se paraba y miraba y miraba y se miraba su mirada muy lejana, muy vacía. Y decía: "Hija, pues ya me estás preocupando, ¿qué tienes?". Dice: "Mamá, yo le tengo mucho miedo al hechicero". Dice: "El hechicero me ha topado varias veces y si me ve y se queda mirando y siento que no puedo caminar, me siento como una roca. Me siento muy vacía, mamá. Me siento que no soy yo". Y la mamá pues empezaba, ¿verdad?, a pensar lo que la hija le estaba diciendo, que el hechicero la cuidaba y la estaba topando, o sea, la estaba vigilando. Llegó el momento donde ella tenía que ir a caminar a traer unos animales de la sierra, del monte, como tú le digas, del potrero, como le digas. Y siempre ella tenía que hacer pasar por ahí donde estaba, muy cerca estaba ese hechicero. Ay, hechicero asqueroso, así es. Llegó el momento donde ella apenas iba, ya estaba cayendo la tarde. En este momento no se miraba gente y ella se le hacía raro, pues siempre andaba gente caminando, aunque sea un alma, pero caminaba. En ese momento no había nadie, no había nadie. Y ella se sentía más vacía y se sentía que su cabeza no era de ella. Se sentía que sus pies no caminaban y tenía que caminar muy cerca de donde estaba el hechicero. Llegó el momento más subliminal de la vida de Julia, lo más aterrador, lo más diabólico para ella. Llegó el momento donde de repente ella tenía que dar un giro a caminar hacia esa sierra, ese potrero, ese donde tú le digas. Cuando iba llegando ella entre en medio de dos árboles, su garganta se le hacía que no podía ni respirar ni nada. Y ahí ya la estaba esperando ese demonio, ese hechicero, ese hombre malvado, diabólico. Y ella se sintió otra vez que sus pies ya no podían caminar ni su cuerpo era de ella. Así es. Así es, ella sintió que su vida se desvanecía, como que en ese momento ella estaba muriéndose. Sentía un dolor en su alma, en su corazón. Sentía que ella ya había acabado su tiempo. Él volteó y la miró con su mirada fría, subliminal, su piel grisosa, hombre viejo, feo, diabólico, hechicero. Así es. La secuestró y se la llevó el hechicero a Julia. ¡Ay, qué dolor tan grande para Julia! Ese hombre la había secuestrado. Se la había llevado a Julia. Atormentar su cuerpo, hacerla de él, así es. Pues a su madre le avisaron, le avisó la suegra, la madre del hechicero, que era una anciana vieja, fea, diabólica, la bruja, la hechicera. Se oyó que de repente ya era tarde y Julia no llegaba ni los animales, pues ¿qué había pasado? Así es. Así es. Va llegando la anciana hechicera a avisarle que Julia se iba a casar con el grande hechicero, el brujo maligno. La madre sintió que su vida se acabó de ella y sonrajó sus lágrimas y sintió que ya no eran lágrimas, que era sangre de dolor, de amargura. Su hija le había advertido y ella no puso atención a su hija. Se sintieron escalofríos, aigres en esa casa. Mucho dolor hubo en esa casa. Así es el dolor tan grande de Julia. Pues ellos ya no podían hacer nada. Ya la hija estaba, Julia, en manos del grande hechicero, del malvado, del diabólico, que había puesto su mirada en ella. Llegó el momento que ella ya estaba en la casa del hechicero, miraba muchas cosas, olores paranormales, gente muy mala.
Y siempre miraba esas miradas de esas personas que no eran humanas, que eran poseídas de la maldad. Así es. El hechicero se hizo cargo de Julia, la tomó como esposa, como mujer. Ella con aquel sufrimiento y sus lágrimas ya no eran lágrimas, era sangre, dolor, amargura, terror. Lo miraba y sentía que su vida se había acabado. Se había acabado. Siempre ella con su pelo largo, negro, negro, sus grandes trenzas, su piel como canela brillante, ya había sonrojado la tristeza tan grande de ella misma. Llegó el momento donde Julia estaba embarazada del brujo, del hechicero, del demonio. Así es. Así es. Verídica historia de Julia. Se casó Julia con el hechicero, hasta eso le cumplió porque él se había enamorado de esa mujer y la quería para él. Ella miraba cosas muy raras en su casa, se oían sonidos raros. Ella ya era como si fuera una piedra en esa casa, ya no sentía, ya no miraba, simplemente se había vaciado toda. Llegó el momento que iba a tener a su primogénito, a su hijo. Ella no podía entender cómo podía tener un hijo del hechicero adentro de ella. No podía entender. Ella prefería morir. No había explicación de lo que ella sentía. No sentía odio ni maldad a la criatura porque la criatura no tenía la culpa. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses. El hechicero era nada más un monstruo, alguien que caminaba por ahí. Ella era nada más un trofeo para él, algo que tenía ahí. Y ella siempre era como una piedra dentro de esa casa. Así es. Mucho dolor pasó Julia, mucho dolor. Mucho sufrimiento esos 9 meses de embarazo. Y no entendía cómo iba a poder tener un hijo de ese hechicero, de ese hombre diabólico. No lo entendía. Pues ella ya no sentía aquel amor, aquella alegría. Se había muerto todo para ella. Llegó el momento donde iba a dar a luz a ese bebé. Pues en el momento el hechicero llega contento porque iba a tener a su primogénito. Pero ella no sentía nada en su embarazo, nada más sentía que iba a ser madre, era lo único que ella sabía. Pues empezaron a pasar los segundos, las horas de que ella ya estaba en situación de parto. Ay, señor, pues empieza el parto y empieza una cosa diabólica, terrorífica, increíble y verdadera. Empieza la partera con ella, acomodarla para que empezara a tener al bebé. Ay, amigos. Lo primero que salió fue un lagartijo, un lagartijo. Y ella gritaba y bramaba. Estaba saliendo un lagartijo de ella misma, un lagartijo. Y no entendía el por qué un lagartijo. Pasaron los segundos, los minutos, más minutos y volvió a nacer otro lagartijo. Otro lagartijo. Ella no entendía el por qué tenía ya 2 lagartijos. Eran animales lagartijos. Una cosa diabólica, subliminal. Y volvía otra vez a pujar, a pujar. Y nació el tercer lagartijo, era un lagartijo, lagartijos de los que andan así en la tierra, eran lagartijos, tenía 3 lagartijos ella, era una cosa subliminal y diabólica, pero ella no entiende, si ella no sentía nada, nacieron esos 3 lagartijos y en el momento, a media hora, empezó a nacer el bebé. Nació el bebé, muy sano y muy fuerte, pero antes de esos
ese bebé había nacido primero 3 lagartijos. Increíble historia que ni tú la vas a creer, amigo. Pero Julia misma era mi vecina y ella me lo contó. Hablando Chido con Rosalba, suscríbete, dame like y te invito a que veas esta historia de Julia, paranormal pero verídica. ¡Dame like!